Hello and welcome to Telesur. I'm Carla González and this is Interviews from Quito, the program where we explore some of the biggest challenges facing this country and the region. In today's program, we take a look at the case of WikiLeaks founder Julian Assange and how his asylum in Ecuador's embassy in London could be in danger. With the new government in Ecuador and its strong differences with the previous one, which granted the asylum, it seems Assange may need to leave soon. So what does that imply for his personal security? For whistleblowers and journalists publishing classified information. To talk about this, we have Ramiro Rivadeneira, former ombudsman of Ecuador. But first, let's take a look at this video. President Lenin Moreno made an official visit to London, where he attended to the Global Disability Summit. During his trip, mixed reactions have been generated concerning the situation of Julian Assange. According to several media outlets, Ecuador's government will withdraw asylum for the founder of WikiLeaks. The best strategy is to wait until some time passes after Moreno's visit and to reduce the attention so actions can be taken later. We ask to pay attention because the political signs are revealing the intentions of Moreno's government. On the other hand, Assange's lawyer in Quito, Carlos Poveda, expressed his concern about the future of Assange. According to the lawyer, if Assange's asylum protection is withdrawn, the WikiLeaks founder should have an opportunity to meet with the representatives of the state and obtain information about a possible extradition to a third country. We haven't only made consultations. The international team led by Baltasar Garzón in Madrid has sent two letters to foreign minister to inform about what's happening, the decisions to be made, and the government's position before this, but we haven't received any answer. However, Ecuadorian authorities made clear that they will not discuss about Julian Assange during his trip to Europe. During Moreno's visit, dozens of people gathered outside Ecuador's embassy in London, rejecting Moreno's administration. The WikiLeaks founder has been held up in the Ecuadorian embassy since 2012. So thank you for being with us, Ramiro. So tell us what's the latest in the case against Julian Assange and why is it so important? Bueno, el caso Assange es paradigmático en todo el mundo por varias razones. Primero, por lo que significan y lo que han significado los WikiLeaks en el mundo. Luego, porque ha involucrado al Ecuador en un proceso en el que en un momento decidió dar asilo a un extranjero que tenía riesgo de que su vida o su integridad personal sea vulnerada. Posteriormente, por la cantidad de años que lleva Assange ya en la embajada ecuatoriana, lo cual convierte también el tema en un problema humano sobre el que no hemos tenido ninguna respuesta real, efectiva, hasta ahora. Puedo decir que es casi inhumano que una persona viva 8 años en una habitación. So President Moreno, Lenín Moreno in Ecuador, has said that Assange must leave the embassy soon, at some point. He's been not very clear about that, but he said that at some point he has to leave. Is that possible? Like, can we remove the asylum that Ecuador gave him? Assange no debe salir de la embajada si su situación posterior no es clara. Hay suficiente normativa nacional e internacional que impide que una persona sea entregado a un país si es que su integridad personal o su propia vida corre peligro. El mundo se teme que la vida de Assange o su integridad pueden estar en peligro por cómo han ocurrido los hechos, como mencionaba antes, alrededor de los WikiLeaks. Así que hasta que no exista una posición realmente clara respecto a la situación futura de Assange, en la que él pueda participar y manifestar su voluntad, además, Ecuador está impedido por normativa nacional e internacional, repito, de entregar a Assange. Indeed. So, Assange is now an Ecuadorian citizen. How does that process have anything to do with the legal stance on Assange? Creo que esto es el tema fundamental. Creo que es primordial hablar de la ciudadanía ecuatoriana de Assange actualmente. Primero, porque hay que decir, entregar la nacionalidad de un país a una persona
No es un tema de gracia, ciertamente. Quiero decir que es un tema muy serio, ¿no? Y no es una cuestión de estrategia. Ecuador ahora no puede decir que entregó la nacionalidad a Assange por estrategia, pero como la estrategia no funcionó, entonces no vamos a hacer mucho caso de que Assange es ecuatoriano. Assange es ecuatoriano. Y tiene que ser tratado como ecuatoriano. Esa es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. El asilo que otorga a las personas extranjeras. Es decir, prácticamente no podríamos estar hablando de asilo con respecto a Assange, porque él para el Ecuador es ecuatoriano. Y el trato que merecen los ecuatorianos es diferente al trato que merecen las personas extranjeras que se encuentran asiladas. Actualmente Assange está aislado, está incomunicado, no tiene acceso a internet ni a comunicación con el mundo exterior. Y ese trato no se lo estamos dando a un extranjero porque interviene en cuestiones políticas, se lo estamos dando a un ecuatoriano porque el Ecuador le dio la nacionalidad ecuatoriana. Esto no podemos pasarlo por alto. Ecuador tiene la responsabilidad de responder por sus obligaciones frente a los actos que ha realizado de entregar la nacionalidad ecuatoriana a Assange. Y me parece que el punto de discusión debería centrarse ahí y no veo que esto ciertamente se esté discutiendo como un tema fundamental, porque lo que se discute es si Assange debe continuar con un asilo o no tiene que continuar con un asilo, pero estamos obviando su condición de ecuatoriano. So is that legal that that the Ecuadorian state can decide to remove internet, phone call access, and even visitors to the Ecuadorian embassy in London for Assange? Todo lo contrario. Un ecuatoriano no puede tener un trato en ese sentido de su propio estado. Un ecuatoriano que se encuentra refugiado, digamos, en su propia casa, como es la embajada ecuatoriana, tiene que ser cuidado por el Estado ecuatoriano en todas sus formas. Y está recibiendo un trato de extranjero que ha hecho pronunciamientos políticos. Pero ese no es el trato que debe recibir Assange. Esas no son las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano frente a Assange. Por eso es que no ha habido hasta ahora una acción legal. Tampoco he sentido yo que exista un pronunciamiento masivo sobre esta situación, pero hay que reflexionar en el sentido de que Assange debe recibir un trato de tal manera que no pueda estar incomunicado con el mundo exterior, que tenga acceso a las herramientas para estar comunicado con el mundo exterior y fundamentalmente que se respete su principio de no devolución, que atañe tanto a los extranjeros asilados como a los ecuatorianos que corren riesgo de ser entregados a un tercer país. Then can we say that Assange is receiving a different treatment on the basis of his work, his line of work or his line of thought? Because we see him talking about different things happening in Europe, in Latin America, but the Ecuadorian state is saying that he shouldn't be saying those things. But then on the other side we see former presidents of Ecuador also speaking out, meddling into internal politics. Efectivamente es así. Así es como está ocurriendo. Hay un trato diferenciado y eso es discriminatorio. Nosotros debemos regresar a ver la normativa nacional y principalmente la Constitución. La Constitución otorga un cúmulo de derechos a los ciudadanos ecuatorianos. Existe un capítulo en la Constitución que trata de la movilidad y ese capítulo se divide entre los derechos a los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero y a los extranjeros que se encuentran en el Ecuador. En este caso estamos hablando de un ecuatoriano que se encuentra en el extranjero y debe aplicársele los derechos que están establecidos en la Constitución. Velar por su bienestar, fundamentalmente, ese es uno de los derechos principales que deben regir para un ecuatoriano que está en el extranjero. Y un cúmulo de derechos que están en la Constitución que no deben ser atendidos de manera discriminatoria. Pero no son solamente los derechos en la Constitución ecuatoriana, están también los derechos establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos. Aquí lo fundamental es que hay que recordar
que una persona que tiene la nacionalidad ecuatoriana está revestido de un cúmulo de derechos, y cuando hablamos de un derecho, hablamos de una obligación recíproca, una obligación que la tiene el Estado ecuatoriano. And those rights, of course, they go beyond the political stance of any government. Do you think there's any part of this case that has to do with the fight, the differences between Rafael Correa and Lenín Moreno? Bueno, en el gobierno de Rafael Correa se dio asilo a Assange cuando corría riesgo su integridad personal o incluso su vida. Y permaneció en asilo durante varios años que transcurrió el gobierno de Rafael Correa, y luego cuando vino el gobierno de Lenín Moreno vimos un cambio de posición y una nueva estrategia, como habíamos comentado antes, que derivó en que se conceda la nacionalidad a Assange. Pero además notamos que hubo fricciones ya en el trato. Lenín Moreno en su momento se sintió molesto por declaraciones que había dado Assange. Realizó a su vez el presidente ecuatoriano unas declaraciones en el sentido de que podría salir de la embajada ecuatoriana si es que continuaba hablando. Eso no fue acertado porque el principio de no devolución de una persona está por sobre cualquier posición política. Jamás puede correr el riesgo un país de entregar a una persona. Ese es el principio de no devolución. Y posteriormente, la tercera estrategia, vimos que vino por el lado de otorgar la nacionalidad, y añadido a que en su momento el Estado ecuatoriano prohibió la comunicación de Assange con el mundo exterior y el uso de herramientas tecnológicas para este efecto. Así que vemos una diferencia en la posición y en el trato en su momento del gobierno de Rafael Correa y actualmente el último año en el gobierno de Lenín Moreno. Pero lo que hay que dejar sentado es que esto no debe ser una posición o una situación política. Estamos hablando de un ser humano que tiene derechos, que debe recibir el mejor trato, que no podemos poner en riesgo su integridad, que debe manifestarse voluntariamente sobre cualquier decisión que se tome, porque él mismo debe garantizar, conjuntamente con sus abogados, con las personas que lo patrocinan, deben garantizar que él no va a tener un riesgo futuro, y eso está por fuera de cualquier situación política. So do you think there's could also mean a way to draw a line between the two governments? Maybe Moreno is trying to create this difference, saying, well, I was part of this government, the government of Correa, but now I'm not, now I'm doing things my way. Sin duda sí, porque como dije antes, hemos visto varias manifestaciones en ese sentido por parte del Estado ecuatoriano. Yo creo que el mundo está esperando que esto se resuelva de manera que los derechos se encuentren protegidos. El mundo está esperando que no existan situaciones políticas alrededor de la resolución del caso Assange, y sin duda Assange y su propia familia está esperando que se resuelva de esta manera. Ecuador tiene ahora una responsabilidad muy grande frente al mundo, y la responsabilidad se va a cumplir en la medida que se cumpla la normativa ecuatoriana y que se cumpla la normativa convencional de los derechos humanos. Y Ecuador pues tiene firmado dentro de sus convenciones el derecho de asilo, que en este caso, como expliqué, no aplicaría, pero sobre todo el principio de no devolución. So, what message are we sending as a state, not only the government, but the Ecuadorian state, to the world after this, to all whistleblowers in the world, to all publishers in the world? Bueno, sin duda alguna que puede ser un tema polémico, inclusive, el tema de la obtención de información y la publicación de WikiLeaks. Yo trato de reducir esto de la manera más clara posible a una labor periodística. Es decir, si en un momento dado, haciendo una relación, periodistas de los medios de comunicación obtienen, pues, información directa que no es conocida públicamente,
no solamente que tienen que ser protegidos, además tienen tanto derecho que se garantizan sus fuentes. Wikileaks es en esencia una organización con una mejor tecnología, con mucho más eficacia, y lo que está haciendo es entregar información que suele ser ocultada a los intereses, al conocimiento de las personas, por los intereses de los países, por los intereses geopolíticos que manejan los países y muchos otros intereses. Y esto significa que si se obtiene esta información que es ocultada y se la da a conocer a las personas, me parece que, que las personas que hacen esto deben ser protegidas y que sus fuentes deben ser protegidas. Así que el mensaje que tenemos que dar es de protección también a la labor de obtener información para que sea conocida por la ciudadanía o por la población mundial. So, it was interesting also to analyze that Assange's case touches upon an issue that is very local to us Ecuadorians, about the due process. Are we following the due process? Are we respecting the laws inside the country? I know that you've had some of these issues as well when you were ombudsman in Ecuador, the whole process of the Citizens Participation Council removing you from your position. Bueno, hablamos de debido proceso cuando existe un proceso nacional en marcha, bien sea un proceso administrativo o un proceso judicial. En este momento no existe un proceso en marcha, no que yo lo conozca, al menos. Es decir, lo que tenemos es una situación muy particular de una persona que requiere estar alojado en una embajada ecuatoriana, puesto que si pierde su alojamiento, correría riesgo su vida o su integridad. En este momento no hay ningún proceso, no que yo lo conozca, y por lo tanto no aplican estos derechos del debido proceso en este momento. Mi caso fue muy particular. Yo he sido muy, muy crítico con la situación ecuatoriana. Me parece que no hubo un respeto de la democracia, creo que no hubo un respeto de la institucionalidad. Es más, aún creo que las personas que estuvieron al frente de llevar la consulta, que no contó con un dictamen expreso de la Corte Constitucional, creo que se excedieron inclusive en cuanto al contenido de la consulta, cómo se encontraba formulada. Y desde ahí han ocurrido un montón de cosas que creo que están quebrantando la institucionalidad y que están haciendo que el Estado de Derecho sea muy pobre en este momento en el Estado ecuatoriano. So President Rafael Correa, former President Rafael Correa, he's also denounced that there's issues that are not being treated legally, that some of these members of the courts or people that are in power are not supposed to be. They are transitional members of a court. There's political persecution against him. Do you think this connects to somehow? Pero es que ahí es suficiente con echar un vistazo a algunos temas. Por ejemplo, voy a mencionar el que a mí más me preocupa personalmente en este momento. Lo dije, aun cuando era defensor del pueblo, en varias entrevistas lo di a conocer, en el sentido de que no puedo concebir que un consejo transitorio sea quien va a nombrar autoridades definitivas en el país. Me parece que es un órgano definitivo el que debe nombrar autoridades definitivas. Pero actualmente el Consejo Transitorio ha dictado un reglamento que está en contra de la Constitución para dictar, para nombrar a estas autoridades definitivas. Solamente por poner un ejemplo, la Constitución dice que para nombrar una autoridad en Ecuador se requiere hacer un proceso de selección y una comisión de selección, que lo conforman 5 personas de la sociedad civil y 5 personas del Estado, uno por cada función. Es decir, la Constitución hace referencia a 10 personas para llevar adelante el proceso de selección mediante un concurso de mérito y oposición. El reglamento que ha dictado el Consejo Transitorio dice que ya no serán 10 personas, que serán 4, 2 de la sociedad civil y 2 del Estado. Y las del Estado son nombradas por el propio Consejo Transitorio. Y las 4 personas ya no llevan adelante un concurso de mérito y oposición, solamente verifican el perfil de los candidatos. Y todos los que cumplan el perfil
se lo envían al Consejo Transitorio para que ellos nombren a las autoridades definitivas. Quiere decir que Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendentes, Contralor, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, vamos a tener con un sistema que está dictado a voluntad, absolutamente contrario a la Constitución, y vamos a tener autoridades para los próximos 5, 6, 9 años, como es el caso de Corte Constitucional, dictado por un reglamento y nombrado por un Consejo Transitorio. Yo no puedo concebir realmente la democracia en este sentido, y por eso es que digo que la institucionalidad del país está quebrada y que el Estado de Derecho en el Ecuador actualmente es muy pobre. So yeah, so the institutional process and everything around it, it's what's bothering you and many other scholars around. So before we end today's interview, I want to ask you, what do you see as the main reason that Julian Assange is being persecuted? Bueno, Julian Assange creo que ha develado mucha información sensible, pero a la vez yo creo que es mucha información importante para que esté en conocimiento público. Nosotros debemos de entender que existen acuerdos que llevan adelante los países que suelen estar ocultos a la opinión pública. Bueno, voy a poner uno de los temas que me preocupan en el caso ecuatoriano. Por ejemplo, vimos la visita de Pence al Ecuador, se reunió con el presidente ecuatoriano y de ahí sabemos que salieron algunos acuerdos, pero son acuerdos que no son públicos, nadie los ha conocido en detalle y que van a seguir teniendo efecto posteriormente en lo que yo considero y muchas otras personas también consideran, va a ser pues la ubicación de bases, aunque no las llamen bases, de oficinas, pero que van a tener ya una intervención directa tanto en soberanía territorial cuanto en soberanía institucional. Pero estos acuerdos no se los dicen, la población ecuatoriana no los conoce. ¿Qué tan legítimo es que una persona, una investigación, pueda sacar a luz estos acuerdos? A mí personalmente me parece que es muy legítimo. Algunas personas dirán que se está vulnerando el derecho de las personas a la confidencialidad, a mantener secreto, pero esto es información pública, esto es información que manejan los estados y que se juegan intereses de los estados y por lo tanto la ciudadanía debe conocerlos. Así que mi visión de Assange en ese sentido es que es una persona que con su grupo de trabajo ha develado información que es muy importante y sobre los estados deben responder sobre esa información en lugar de perseguir o de cuestionar a quienes la entrega. So there was, on your opinion, a political pressure on the Ecuadorian government to try to maybe have Assange leave the embassy as soon as possible. Do you believe that could be happening? Yo creo que hubo muchos acuerdos que aún no los conocemos. Creo que es posible que el tema de Assange haya sido uno de los temas que estaban en la agenda. Luego de eso, el presidente Moreno inclusive ha viajado a Europa y ha tenido reuniones en Reino Unido. Creo que otro de los temas, sin duda alguna, es la posición de los países, la posición que Estados Unidos esperaría de los países latinoamericanos con respecto a la situación de Venezuela. Estoy seguro que esos temas fueron tratados. Otro de los temas es el de frontera, pero también hay que entender cómo se trata el tema de frontera. Me parece que a veces el narcotráfico y la situación de riesgo en frontera puede ser una excusa y de eso hay que tener cuidado para poder establecerse geopolíticamente en un territorio cediendo soberanía, que no es lo mismo que luchar únicamente contra los grupos del narcotráfico, los grupos delincuenciales, que desde una situación geopolítica, pues someter a los países bajo un dominio de los Estados Unidos, que lo ha venido haciendo siempre durante muchos años, y esto es conocido. Así que creo que hay que diferenciar ciertamente los intereses legítimos de los intereses ocultos, y la información siempre tiene que estar en conocimiento de la ciudadanía para que sepa realmente cómo se comportan sus gobiernos y sus países frente a una determinada situación. Indeed.
there are a lot of interests, political interests around Assange's case. Thank you very much, Ramiro, for your time. Muchísimas gracias. So we were talking to Ramiro Rivadeneira, former ombudsman of Ecuador, on what could be the future of Julian Assange and press freedom around the world. This is Interviews from Quito. I'm Carla González. Thank you very much for watching, and until next time. An occasion to enjoy the cultural diversity that defines our South American essence. Come along to find out this